Fuimos para África, 2019. Pero un mes antes recibí la noticia de parte de la doctora Marixa. La doctora Marixa es la que dirige el grupo de dentistas que viaja con nosotros. Y ella me dio una noticia, pero dolorosa: pastor, me acaban de diagnosticar que tengo cáncer. Y los doctores me dicen que no debo viajar. ¿Qué le dices a alguien que sirve contigo, que tú necesitas en tu equipo, y de repente te dice: no puedo ir porque tengo cáncer? ¿Qué le dices? Bueno, mija, vamos a orar por ti para que Dios te ayude en el proceso que estás entrando. No, yo no le dije eso. Yo le pregunté: ¿y tú qué quieres hacer? Y ella me dijo: yo quiero ir. Yo quiero ir a África. Entonces, que sea lo que tú decides con Dios, órale a Dios. Y si Dios te da paz, ve. Yo no te lo voy a impedir. Y a los pocos días me llamó y me dijo: pastor, voy. Le dije al doctor que podíamos dejar la operación para después de África, pero voy a ir a servir. Y eso me golpeó, decía: contra el Señor. Tanta gente que está sana, que está bien, pero no quieren dejar la comodidad de su casa o de su ambiente. Y esta muchacha está batallando con un cáncer en sus tiroides, que no sabemos qué va a pasar si ella no se atiende rápido. Y bueno, nos fuimos. Llegamos a África, trabajamos. Y una de las noches, entre los pastores, oramos y la ungimos. Y declaramos sanidad sobre la vida de Marixa. Y declaramos que Dios la iba a honrar, porque su testimonio de por sí ya era impactante. ¿Cómo se atrevió a dejar a su familia, a dejar su casa, su amado esposo, sus hijos, para irse al África a hacer cosas por gente que ni conocía, en medio de una condición como la que ella estaba? Pero Dios le dijo que lo hiciera. Dios le puso en el corazón que lo hiciera. Y se fue. Y luego entonces, cuando veníamos de regreso, que pasamos por Egipto, en una se resbala. ¿Y qué crees? Se quebró un pie. La que tiene cáncer ahora se quiebra la pierna. Y de repente, porque se quebró el pie, perdió el vuelo en Francia. Finalmente llegó a España. Luego en España no había manera de montarla en un avión. Y finalmente, después de mucha oración, una de las especialistas de la aerolínea le dijo: te voy a dar el permiso de abordar, aunque debería mandarte a un hospital porque ese pie está roto y no te puedo montar en un avión así. Pero ella decía: tengo que llegar a mi casa. La dejaron llegar. Cuando llega para la operación, el doctor le dice: qué mala onda, no te puedo operar con el pie roto, vas a tener que esperar. Y luego entonces llega COVID: ya no te puedo operar porque COVID apenas entró y ni sabemos lo que está pasando. Hay que esperar. Tuvo que esperar meses. Y cuando finalmente va para la operación, le dicen: como han pasado tantos meses, ahora hay que hacerte todos los exámenes de nuevo, porque no sabemos qué ha pasado. Y le hicieron todos los exámenes otra vez. Y lo lindo sería que yo te dijera: y no encontraron nada. No. Encontraron que el cáncer había hecho metástasis y se había esparcido por su cuello. El médico dice: qué bueno que no te operé antes, porque a lo mejor ya estaba así, no me había dado cuenta. Pero todas las preguntas llegan. Capaz no hubiese ido a África y hubiese evitado esto. Capaz hubiese tomado otra decisión. Doctor, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues voy a tener que cortar más de lo que yo pensaba. Voy a cortar todo tu cuello, básicamente. Tendré que levantar toda la piel. Te pondré una especie de sonda para que ella pueda comer, alimentarse por allí, por un tubo. Y ella no recibió con bien esa palabra y entró en su pleito con Dios, porque Dios te va a dejar momentos difíciles para que entres en intimidad con Dios, como Jacob cuando peleó con Dios y entraron en esa intimidad. A veces no es que Dios quiere pleitos contigo, sino que quiere sacar lo mejor de ti, y te va a poner en circunstancias donde tendrás que sacar lo mejor de ti, o de lo contrario no podrás avanzar un solo paso. Ella y Fernando, su esposo, tuvieron que llegar al hospital 3 días antes de la cirugía, porque tenía que asegurarse que ella no tuviese COVID.
Y en ese tiempo, ese fue su mayor desierto. Ahí se encontró con Dios. Él le dio un servicio de alabanza, porque él es el ministro de alabanza del Ministerio Gracia en Colombia. Así que él dirigió las alabanzas para su esposa. Y yo creo que hay algo especial cuando el pueblo de Dios adora. Hay algo poderoso cuando el pueblo se une en alabanza. Y es que la palabra promete que Dios va a estar ahí para bendecir eso que está pasando. Así que yo sé que Dios descendió. Él me escribió, me dijo: pastor, ora, hoy es el día. Y en oración estuvimos. Ella se levantó esa mañana y se sentía súper bien. Decía: me siento sana. Y le dijo: Señor, gracias porque me siento sana. Ella fue con el doctor antes de la operación. Ella estaba en sala de espera. Operaron a uno, a otro. Ella decía: ¿por qué me están dejando para el final? La operación tenía que ser la primera, pero me dejó para el final. Pero ahí en la sala había una señora que tenía que operarse, si no le iría peor. Y ella le estaba diciendo: señora, tiene que operarse. Dios la trajo aquí con un propósito, predicándole a los demás que tenían que hacer lo que el médico le decía. Yo también estoy aquí en obediencia. Pero ella decía: pero yo estoy sana, solamente quiero ver al doctor para decírselo. Y cuando llegó a la sala de cirugía, estaba el doctor, otro especialista, otro, eran más de 10 médicos y enfermeras allí. Y ella le dice a todos: quiero decirles que estoy sana, que Dios me sanó, doctor, Dios me sanó, le dijo. Y el doctor se ríe y dice: ese espíritu tuyo, tú puedes convencer a cualquier persona con ese espíritu que tienes. Y le dice a los demás: así me ha dicho por meses que está sana, pero tenemos que operarla porque sí tiene cáncer y ya se esparció. Y ella le dijo: le voy a dejar que abra, solo para que usted vea que estoy sana. Ella se acostó. Cuando ella despertó de la cirugía, ella se tocó y vio que no le abrieron todo el cuello, que solo abrieron un poquito acá. Y volvieron a cerrar. Y cuando el doctor entró, ella le dijo: te dije que estaba sana. Y él se sonrió y le dijo: por gente como tú, cada día creo más en Dios.